En este taller rondamos conceptualmente el término impersonal desde el punto de vista lingüístico, ya que alude a un abandono de rasgos precisos. La impersonalidad es una construcción gramatical que le permite al hablante dar información sin hacer referencia explícita a un sujeto o presentándolo de forma indefinida. Las situaciones que imponen la impersonalidad en el discurso son variadas. Al enunciador no le interesa decir quién es el responsable de hacer o decir algo. El enunciador no reconoce al sujeto responsable de hacer o decir algo. El enunciador desea no ser responsable directo de sus palabras o acciones. El enunciador desea incluir al receptor en su discurso nombrándolo de manera general. Esto nos acerca a la posibilidad de construir un personaje desprovisto de su personalidad con la opción de reinventarla, situación que trabajaremos en el taller a través de la máscara. Hoy nos toca la segunda forma verbal del término, ser. Al respecto, Paz apunta en su libro: el mexicano, contra lo que supone una superficial interpretación de nuestra historia, aspira a crear un mundo ordenado conforme a principios claros. La agitación y encono de nuestras luchas políticas prueba hasta qué punto las nociones jurídicas juegan un papel importante en nuestra vida pública. Y en la de todos los días, el mexicano es un hombre que se esfuerza por ser formal y que muy fácilmente se convierte en formulista. Quizá nuestro tradicionalismo, que es una de las constantes de nuestro ser y lo que le da coherencia y antigüedad a nuestro pueblo, parte del amor que profesamos a la forma. En esta ocasión representaremos una parte importantísima en la configuración de una máscara, acercándonos a ser, transmutar en otro, generar un canal de comunicación, los ojos. La posibilidad es abierta en esta ocasión. Necesitamos diseñar ojos con el material que asignaste para esta sesión: la esclerótica y pupila e iris. Te recomiendo que sean una sola pieza y de tres medidas diferentes. Decóralos como tú quieras, apoyados de otros materiales. Y, teniendo los ojos, las máscaras las generarás con fotografías en casa. Me refiero a composiciones que darás vida con tus ojos. Piensa en tus objetos y lugares que te construyen, en lo que eres, ahí, en tu casa. Apóyate de tus recuerdos, los espacios muy personales y únicos. Acomoda los elementos en la toma para que dé más la intención de tu máscara abstracta. Al final, esas fotos serán tus máscaras que acotarán este momento en particular.